Robonity es una startup, es una empresa eminentemente innovadora y, como su nombre indica, Robonity viene del inglés Robot Opportunity, la oportunidad de la robótica, y en este caso el objetivo de Robonity es aplicar toda la tecnología que hemos desarrollado y que hemos tratado en colaboración con NASA para los robots de exploración planetaria, por ejemplo para la Luna o para Marte, aplicarlo a la agricultura, aplicarlo al tejido productivo más importante que tenemos en la provincia de Almería, como es la agricultura, y a un sector tan importante para todo el planeta como es la agricultura. Es el objetivo de Robonity, aplicar esa tecnología de la robótica y la inteligencia artificial a hacer mejor la agricultura. Los robots son compañeros de viaje de las personas, siempre vienen a hacernos mejores. Y en ese sentido, pienso que no serán ni los invernaderos los que se adapten a los robots, ni los robots los que se adapten a los invernaderos, sino que será una mezcla de ambas cosas. Pero es muy importante que las empresas, los centros que desarrollen sistemas robotizados, tengan muy en cuenta cuáles son las condiciones de los invernaderos, cómo trabajan esas personas en los invernaderos. ¿Por qué? Porque sería muy difícil que un invernadero se adaptase al robot. Yo pienso que será una mezcla, pero es muy importante que los ingenieros que desarrollen los robots sepan las condiciones del invernadero, sepan cuál es el tipo de terreno que se van a encontrar, cuáles son las condiciones de humedad y temperatura, y sobre todo, sepan las labores que realizan las personas que hay ahí. Los robots no vienen a reemplazar las personas que trabajan en los invernaderos, vienen a hacerlos mejores y vienen a ayudarles en aquellas tareas que sean tediosas y sobre todo peligrosas. Bajo mi punto de vista, los sistemas robotizados o la aplicación de los sistemas robotizados a los invernaderos, al cultivo intensivo, los primeros pasos deben de ir en la dirección de aquellas operaciones culturales que requieran el utilizar personas humanas o el emplear seres humanos para tareas peligrosas. Por ejemplo, la pulverización. Por ejemplo, el blanqueo. Esos son, bajo mi punto de vista, dos grandes áreas que se beneficiarán primero en la utilización de sistemas robotizados. Luego vendrán otras tareas que también son muy tediosas y colaborarán esos robots con seres humanos, como puede ser la recolección, como pueden ser, por ejemplo, las operaciones de descuelgue de perchas, sobre todo las perchas que están en altura, pero creo que los robots empezarán sobre todo en aquellas tareas que sean peligrosas en cierto modo, como puede ser el blanqueo, sobre todo a alta altura, para ser un MobiBook. MobiBook es un sistema muy sencillo, basado en teléfono móvil, para obtener datos fundamentales de un invernadero. Datos que ayuden al agricultor a tomar decisiones en cuanto a los costes de operación, principalmente los costes de mano de obra. Segundo lugar, una mejor planificación de las tareas, las operaciones culturales, y en tercer lugar, control de plagas. ¿Y cómo se hace eso? Con tecnología basada en Internet de las Cosas, basada en inteligencia artificial y basada en Big Data. Y todo eso de una forma muy sencilla, que es con un teléfono móvil, una aplicación que corre en un teléfono móvil y una aplicación que corre en un ordenador, en una tablet, donde se analizan datos de una forma muy sencilla. Eso es MobiBook, un sistema para la mejora de la producción y la calidad del trabajo de los invernaderos. En el mercado. Sí.
La agricultura, y en particular la agricultura de Almería, está en un proceso de cambio, está en un proceso de optimización. ¿Eso qué significa? Que tenemos que saber muy bien cuáles son los costes y, por supuesto, cuáles son los ingresos. Con respecto a los ingresos, el precio, es muy difícil predecir cuál va a ser mi precio. Pero los agricultores sí tienen que saber muy bien cuáles son sus costes. Y aquí es donde viene el gran valor añadido que aporta Movibook, que aporta Robonity. Obtener datos fundamentales para estimar los costes de una explotación agrícola. Principalmente los costes de la mano de obra, costes de la producción, los costes implicados en la realización de las diversas operaciones culturales que hay en un invernadero. Y en tercer lugar, y muy importante, cuáles son las plagas. Todo ello en una tecnología digital con acceso a datos muy valiosos y datos que se obtienen en tiempo real y, lo más importante, se pueden analizar y compartir con técnicos de campo y con los responsables de toma de decisiones en tiempo real. Movibook tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que es el sistema de adquisición de datos. Es una aplicación que corre en un teléfono móvil donde el trabajador, a órdenes lógicamente del encargado, marca las diversas tareas que va a hacer ese día. Y una vez que la marque, simplemente acerca el teléfono móvil a una serie de llaveros o fichas que hay colocadas en los diversos sectores del invernadero, de forma que se registra la línea que ha realizado esa persona, las cajas que ha recolectado, las operaciones culturales y también, muy importante, las plagas que ha observado. Incluso podemos llegar a tomar fotografías de esas plagas. Y en segundo lugar, una vez que hemos registrado datos con el teléfono móvil, todos esos datos se suben a la nube. Y ahora viene la segunda parte y la parte más importante de Movibook, que es el software de análisis de datos que hemos desarrollado en Robonity y que lo más importante que tiene es su sencillez a la hora de mostrar información muy valiosa, muy concreta, para el agricultor. Datos sobre el rendimiento de los trabajadores, sobre la frecuencia de operaciones culturales, sobre la frecuencia de plagas y, muy importante, el balance económico, es decir, cuánto le cuesta al agricultor recolectar, destallar, deshojar, etc. A la hora de realizar operaciones que pueden involucrar EPI o cierto medio manejo de materiales, digamos, peligrosos, lo que se suele hacer es que el teléfono móvil se deja fuera del invernadero, el trabajador realiza las diversas tareas dentro del invernadero, pulveriza todo el invernadero y, una vez que sale, con los guantes debidamente protegidos, aquí teclea la operación que ha realizado. Este teléfono móvil funciona perfectamente y esta aplicación con guantes, con material EPI, etc. ¿Qué objetivo principal? Movibook es una familia de productos y en Robonity lo que queremos hacer es ir ampliando esa familia de productos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Robonity, otra de las grandes novedades y valores añadidos de Robonity, es la plataforma para almacenamiento de datos. Y lo que queremos hacer es enriquecer lo máximo posible la información que ofrecemos al agricultor. Por ello, en breve vamos a añadir también una estación meteorológica inteligente en la que, además de registrar datos, por ejemplo, de humedad, temperatura, también vamos a predecir qué posibles plagas y enfermedades se pueden dar en ese invernadero. Y no solo eso, sino que vamos a seguir añadiendo componentes a esta familia de productos Movibook. Sobre todo con eso en mente, dar más información al agricultor para que tome mejores decisiones. En el futuro tenemos previsto llegar a acuerdos con otras empresas para poder compartir datos. En ese sentido, ya hay algunos invernaderos que tienen sus propias estaciones meteorológicas o sus propios sistemas de adquisición de datos. Nuestra idea en el futuro es poder integrar esos datos en la plataforma Movibook y ofrecérselo al agricultor todo de una forma integrada. Desde Robonity nos hemos centrado principalmente en aplicar y en ofrecer Movibook a nuestros clientes, que son sobre todo relacionados con la agricultura intensiva, con el cultivo bajo invernadero. Pero en absoluto cerramos la puerta a aplicarlo a cultivo extensivo o a otros sectores
relacionados con la agricultura intensiva, como pueden ser los viveros, las casas de semillas, semilleros, etc. En definitiva, MuiBook es una tecnología digital que se puede aplicar a cualquier sector, pero en Robunity hemos decidido centrarnos primero en la agricultura intensiva y poco a poco iremos expandiéndolo a otros sectores.